Alkartasunez eredu saiatu behar handik inoiz ez ez diezagun hartu kargu Euskal Herria aske alikta harinen gure erdu ta ordu horrezko intarrak rumbiutuko zaituztegu ta ordu horrezko intarrak bihurtuko zaituztegu. Han ikusi izan, ze importante da, herri askoren batzea. Besteen alde, borrokaren bat, norbere herrin altzatzia. Uruguaitarrek geroren alde emon jauren eritzia. Ta Uruguai dugu Euskal Herriko zortzigarren provintzia. Ta Uruguai dugu Euskal Herriko zortzigarren provintzia. Poliziaren bortizkeriak eta basakeriak Fernando Moroni eta Roberto Fakal eraitzi duenetik. Hogei urte, eraiketa hauen arduradunek impunitate osoz jarraitzen dutenetik. Botere nagusiak amnesia orokorra bultzatzen ari nintzen sekatzen dira. Baina ez Euskal Herritarrok eta ez Uruguai herriak ere, ez dugu ahazten betiko lotu gintuen besarkada solidarioa da. Besarkada solidario herrikoi eta internazionalista. Gure herriak ez daudelako soilik historian lotuta, baita gure borroken orainan ere. Gaur, beste urte betez, Montevideon manifestazio handi bat egingo dute justizia eta sarraskiaren arduradunentzat zigorra eskatzeko. Beraiekin batera, beste urte betez, han Euskal Herrialistekin eta hemen ekitaldi xume honekin eskabela horrekin bat egin eta entzaile eta errepresorentzako zigorgabetasuna bukatzea exigitzen dugu. Zigorgabetasuna. Hori da Uruguaien, Euskal Herrian edo munduko beste herri zapalduetan sistema boteretsuei eta bere mercenarioi gordetzen diena. Horra hor, Palestinar herriak bizi duen etengabeko genozidioaren azken kapitulo doltsua. Edo eta Ukrainian, estatu golpean atzenetik, indartzen ari den, Europartzar itxurazko nazifasismoa. Azken egunetan jakin dugu, Euskadiko Nekazari Elikagaie Kooperatiben Federazioak, Eusko Jaurlaritzaren babespean eta PNV eta PP-ko parlamentarien parte hartzearekin burutzeko azten Israelerako bidaia bertan bera utzi dutela. Bidaia aurrera ateratzeko baldintzak egokienak ez direla esanda argudiatu dute. Baina hitzik ere ez, Palestinareko okupazioaren amaieraren inguruan, errefuxiatu Palestinaren itzulera eskubidea onartzearekin, edo Palestinaren askatasuna bermatzeko aldarriaz. Israelekin kolaboratzeko asmo osoarekin jarraitzen dutela ulertzen dugu. Sionismoari aurre egiteko berriz, boikota dugu guk tresnarik erabiliko dena. Uruguaiko herriak, Euskal Errefuxiatu politikoekin elkartasunean erakutsitako irmotasun berdina egin behar dugu guk indar Euskal Herrian Israel boikot kanpaina. Europan, eskubia indartzen dagoen honetan, estatu nazifasista bat ari da indartzen Ukrainan. Hala ere, ez da txikia Donbas herritik egindako erresistentzia. Fasismoaren aurka militarki altxatu den herria da Donbas herria. Betan aurki ditzakegu gure internazionalismoaren eredu ukaezina. Carlos Palomari, Brigada Internazionalista, Banda Basote musika taldeak antolaturiko karabana antifasista.
edo Euskal Herrian sortu berri den Euskal Herria Donbass Elkartasun Komitea, borroka honen elkartasun internazionalistaren adibide dira, gure babes guztia askapenatik. Horregatik, gure herriaren askapenaren egitean, munduko herri zapalduen askatasuneran, filtroko impunitatearekin eta gainontzeko zigorgabetasun guztiekin berandu baino lehen bukatu beharko dugu. Herri horren arteko elkartasuna, konpromiso internazionalista bilakatu behar dugu. Orain, gurekiko izan dugun elkartasuna itultzeko ordua da. Herriok erresistentzia. Fernando Morrin eta Roberto Bacal, herriak ez daituztea azte. Gora munduko herri borrokalaria! Aquí desde Uruguay, Norma Morroni, con mamá de Fernando, recordándolos a ustedes y mandándoles en este día un gran saludo, un gran abrazo, ya que espero que me recuerden. Pero primero, antes de que me recuerden a mí, vamos a recordar en un segundito los hechos aquellos del filtro de un 24 de agosto de 1994, en el cual cayeron dos muchachos que por ser solidarios, por tener el derecho de solidaridad que hay, siempre hubo en este país, pero este año fue reprimido cuando fueron a hacer, estar en la puerta del hospital Fietro, a ser solidarios con la lucha de los tres bajos que estaban en huelga de hambre. Por eso, vamos a recordar ese momentito recreado, que fue castigado, fue apaleado, fueron con tiros, fueron cambiados la libertad de esos tres vascos por autos, camionetas dados para la policía por el país, por España. A su vez, había, se llenaban esos tres días de, que hubo ahí de gente, chicos, grandes, niños, pero la policía vino sobre ellos el último día tratando de sacarlos como fuera, y en ese momento fue el que cayó Fernando. Perdónenme, a veces un poquito mi voz, pero ese día cayó Fernando, pero no olvidemos que también en la madrugada del 25 cayó Roberto, que había estado en ese momento pasando para otra radio todo lo que estaba pasando. Corrían a la gente a caballo, los médicos a caballo los corrían hasta adentro de las casas, adentro de los barrios donde la gente se escondía, se quería cubrir, y ellos lo corrían hasta donde podían. Y apagaron las luces, hubo un apagón. O sea, fue una noche negra, una noche fea, no solo para mí, por lo que perdí, sino para toda esta gente que había estado ahí a ser solidarios, a apoyar a los vascos, que solo lo que querían era tener un lugar para trabajar, que estaban trabajando hace años, no molestaban, y sin embargo ellos se valieron de esto para que fuera todo eso tan feo, tan negro. Por eso acá siempre se dice la masacre de Jacinto Vera, porque tiraron de la cintura para arriba, que ni siquiera a la dictadura había pasado eso. Pero es como esto, como ellos que hicieron, dijeron siempre que ellos querían hacer un escarmiento. No hicieron un escarmiento, unieron más a los pueblos, lo unieron bien como con cadenas. Porque lo que es nosotros estamos unidos a ustedes y ustedes a nosotros para toda la vida. Un dolor une, una alegría también une, pero un dolor une mucho más. Por eso les digo desde aquí, les doy mi cariño, mis abrazos, que siempre cuenten conmigo para lo que sea. Yo sé que con ustedes siempre los voy a tener, porque a veces me llaman por teléfono para preguntarme cómo están, cómo estoy. Y para mí eso es una alegría. O sea que un abrazo para todos, para familiares, para los presos. Esperemos que Dios y la Virgen se les dé esta paz que ustedes necesitan y que nosotros también queremos que sea así. O sea, amor, les quiero mucho y nada, agur y hasta pronto.
respuesta. Hoy pretendemos al menos subrayar dos cosas. Por un lado, la validez de la lucha internacionalista que tan unida está a la memoria histórica antifascista, democrática y por tanto internacionalista. Y luego también el reflexionar en dos palabras sobre la utilización de eso que se llama la memoria histórica, o por lo menos los intentos de la utilización. En lo que respecta al primer punto, a la validez de la lucha, creo que tenemos que remarcar hoy una fecha histórica. Tal día como hoy, en el año 1937, hace 77 años, se daba lo que se conoció como el Pacto de Santoña, un pacto vergonzoso por el que el gobierno vasco dio la orden de desarme a más de 30.000 gudaris y milicianos vascos para dar la espalda a la lucha antifascista en conjunto con otros pueblos del Estado. Muchos milicianos, muchos soldados vascos, muchos gudaris siguieron esa indicación por el cansancio de la guerra y por razones que todos sabemos de disciplina, de fidelidad y de otra serie de cuestiones políticas. También hubo un grupo, no pequeño, que prefirió seguir luchando contra el fascismo y siguió luchando en otros puntos del Estado, en Cantabria, en Asturias y en otros puntos. Creo que un día como hoy es necesario señalar esto, porque todos vemos cómo la dejación de esa lucha democrática, de esa lucha antifascista, lo único que hace es precisamente allanar el camino al fascismo. Muchas veces nos dicen que si dejamos la lucha, si dejamos esos planteamientos, pues bueno, va a venir una paz sin ningún tipo de problema, y en realidad lo que se vio no fue precisamente ya en el año 37 que eso llegara así. Tras el Pacto de Santoña, cientos de gudaris y milicianos fueron fusilados, miles de ellos fueron desterrados, la represión se batió sobre todo ello, y desde luego Euskal Herria, la ciudadanía vasca, el pueblo vasco, siguió sojuzgado por la gota del fascismo durante más de 40 años. El otro punto es la utilización de la memoria, y creo que eso hoy en día nos queda a todos bastante claro cada vez que encendemos la tele, ¿no? Cuando vemos cómo, utilizando la memoria del genocidio nazi sobre los judíos, sobre la población judía, un Estado fascista, como es hoy el Estado de Israel, avala su propia política fascista, es decir, utiliza la memoria de la resistencia antifascista para justificar hoy el genocidio y la masacre sobre el pueblo palestino en Gaza, en Cisjordania y en otros puntos. En el Estado español la utilización de la memoria también la tenemos bastante cercana. Tenemos ahí enfrente un Partido Socialista Obrero Español, gente incluso que se reclama comunista, diciendo que son los herederos de la memoria republicana, los herederos de los luchadores democráticos, republicanos antifascistas, y en cambio no les tiembla ni un ápice el dedo para firmar, para apoyar, para levantar su voz y asegurar así la continuidad de la monarquía, que hay que recordar, volvió al Estado español de la mano de un golpe militar, de un golpe fascista. El monarca Juan Carlos de Borbón, el actual monarca Felipe de Borbón, son monarcas gracias al golpe militar del 18 de junio de 1936, que dio la vuelta a lo que nuestros abuelos, abuelas, nuestros antecesores habían votado precisamente en las urnas en febrero del 36 y en el año 1931. Esto es la finalización de la monarquía. Los reyes que hoy en día están sojuzgando a los pueblos del Estado español, Euskal Herria dentro de ellos, son precisamente el resultado de ese golpe militar, como la bandera roja igualda que tenemos en tantas instituciones es precisamente la bandera que refleja la victoria del fascismo sobre la democracia popular. Eso creo que tiene que ser algo que tengamos todos en la cabeza, que no nos engañen con historietas, que no nos engañen con milongas, como se suele decir, cuando los libros de historia, lo que todos sabemos, lo que todos sabíamos, está cada vez más claro para cualquiera que quiera mirarlo. Otra cosa es que se hagan esfuerzos precisamente para mirar para otro lado y no darnos cuenta de lo que realmente está pasando y de lo que realmente pasó. En cualquier caso, nosotros con los compañeros de Askapena, lo que sí tenemos claro es eso, el remarcar en este acto, como hemos hecho en otros momentos anteriores, precisamente la validez de la lucha, la validez de la resistencia, la validez de la solidaridad, una solidaridad que a Uruguay, por ejemplo, le llevó a acoger en su territorio a miles de desplazados y de refugiados tras la victoria franquista, que luego también acogió a refugiados vascos que luchaban precisamente contra la continuidad franquista disfrazada de democracia, y que al día de hoy pues esa solidaridad es la que hace que haya gente peleando solidariamente a favor de Palestina, a favor de los antifascistas ucranianos o de tanta gente que en el mundo entiende y ve sin ningún tipo de problema
en qué momento se plasma el franquismo, en qué elemento se plasma el franquismo, y no cambia su discurso por una cuestión que al final se demuestra una y otra vez que solo es humo. Miles de decisiones de la ONU avalan la lucha del pueblo palestino, los derechos del pueblo palestino. Miles de decisiones de la ONU dicen que no se pueden tener a los saharauis en esos campamentos de miseria en los que llevan años confinados. Miles de resoluciones de la ONU avalan 100.000 derechos de miles de pueblos más a lo largo del planeta. No hace tanto también, delegados de la ONU vuelven a remarcar una y otra vez al Estado español que lo que está haciendo con las víctimas del franquismo solamente tiene un nombre, y es avalar la impunidad y la continuidad a través de esa impunidad de los elementos del franquismo. Y una y otra vez los estados miran para otra parte. Con lo cual lo único que nos dejan una y otra vez claro es lo que vale con un tamaño, con otro, con unos medios o con otros, la resistencia popular y la lucha sin cuartel precisamente contra esos fascistas, contra esos elementos que sin esos uniformes pardos, sin los uniformes de la Falange, sin los uniformes nazi, hoy disfrazados con trajes caros de Giorgio Armani y de otros estilistas de renombre, siguen aplicando exclusivamente y exactamente las mismas políticas, que lo único que traen es la miseria, el terror y la guerra para los pueblos de todo el planeta. Creo que los que estamos aquí, no hace falta que lo digamos más de una vez, lo tenemos absolutamente claro, y creo que precisamente estamos aquí por eso, porque hay que remarcar, y volvemos a decirlo al finalizar esto, la validez de la lucha internacional entre todos los pueblos y entre todas las resistencias del mundo, y el no bajar las banderas de esa resistencia por más que nos quieran comer la cabeza. Sin más, y perdonad por lo coloquial de las expresiones, pues lo de siempre, pa'lante, a por ellos que, bueno, no sé si son pocos y cobardes, pero desde luego nosotros somos los que valemos. Etagora guta, guta.